Thank you.
Thank you.
Maribel Roque de la Cruz, de pie cantamos el número uno. El número uno cantamos. Vienen con alegría, Señor, cantando viene. Con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Todos vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz. Confesamos nuestros pecados diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Repitan conmigo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Muéstrate propicio, Señor, con todos tus hijos, devotos tuyos bajo el nombre del Señor de la Exaltación. Haz que sus corazones se conviertan a ti, para que siguiéndote con corazón sincero, sean dignos de alcanzar las promesas eternas. Por Jesucristo nuestro. Sale la comida. Que da sabor, ¿no? Cuando usted come una comida sin sal, probablemente si tuviera mucha hambre lo haría, pero si no, no pasa nada. Pues el mundo en el que vivimos, dice, necesita que alguien le ponga sabor, porque está muy desabrido. Problemas, crisis, conflictos. Pensemos en nuestra propia vida, en nuestra vida familiar, en nuestra vida como pueblo.
como país, políticamente hablando, ustedes saben qué desabrido se siente el sabor en el cual estamos viviendo. Y en ese mundo tenemos dos caminos, ¿no? O lamentarnos y culpar a todo el mundo, o como dice acá Jesús, empezar a ponerle sabor. Y yo creo que la segunda opción es la que tenemos que hacer todos. Si queremos tener mejor familia, mejor pueblo, mejor sociedad, empezar cada uno a darle sabor a la vida, al contexto donde nos toca vivir. Si tú quieres que tu matrimonio mejore, no esperes que tu cónyuge lo haga. Tú empieza a ponerle sabor. Si quieres que tu relación con tus hijos mejore, no esperes que tus hijos lo hagan. Tal vez no lo van a hacer, pero tú comienza. Igual pasará también con las autoridades en todo sentido. Lo único que queda claro acá es que dice, si la sal pierde su sabor, ya no sirve sino para tirar a la calle y la gente que la pisotee. ¿Cuándo podemos perder sabor? Cuando estamos alejados de la fuente que da sabor. ¿Y cuál es esa fuente? ¿A qué hemos venido este día? A celebrar. Exacto. ¿Quién es la fuente entonces del sabor? El Señor de la exaltación, el Señor Jesús. Entonces la invitación es volver a Él, conectarnos con Él, vivir cerca de Él, para poder dar sabor a este mundo. Es muy feo. La fiesta puede ser muy bonita, pero también puede ser una escapatoria. 3 días de alegría, de gozo, pero cuando vuelvo a mi casa, ¿qué hay? Tristeza. Se dan cuenta. Entonces lo que tiene que suceder es venir a la fiesta, llenarme del Señor, pero cuando vuelva a mi casa, seguir con la misma darle cosa. Sabor a esa vida. Y darle sabor a esa vida significa cambiar de pensamiento, cambiar de actitud, cambiar mi forma de ver la vida. Porque miren, hermanos, ¿cuántas veces vivimos nosotros? Una sola vez. Y resulta que para muchos de pronto la muerte ya está cerca. Porque ya hemos pasado los 40, los 50, los 60. Y la pregunta es, ¿y mi vida cuándo comenzará a tener sabor? Porque ya pasó 40 años de desagrado, ¿no? 40 años de conflicto, 40 años de pelea, 40 años de sin sabor. ¿Cuándo por fin saborearé la vida? Es una buena pregunta. Yo creo que este es el momento preciso para conectarnos otra vez con el Señor. Y cuando acabe todo este evento, ver la vida de otra manera. Vivimos una sola vez. Y si vivimos una sola vez, no posterguemos para mañana, porque eso ya no puede llegar tal vez. ¿Sí me han entendido, no? Entonces, por favor, nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la perfección. Oramos con nuestros hermanos mayordomos Enrique Santa Cruz Flores y Maribel Roque de la Cruz. Roguemos al Señor. Pedimos, Señor, por todos ustedes, devotos del Señor de la Exaltación, para que el Señor los bendiga en lo que más necesitan. Roguemos al Señor. Pedimos, Señor.
por quienes fueron devotos y ya partieron a la casa del Padre, para que el Señor, perdonando sus pecados, les conceda el premio de su fe. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre, escucha estas oraciones que con fe te presentamos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. A ver, un voluntario que coja la limosna de sus sombreros. Cantamos el número 5, todos. 5, 5. A ver. Un niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Los 2 hicieron que ya no hubiera hambre. Los 2 hicieron que ya no hubiera hambre. La tierra y el aire y el sol. En tu Hijo amado, que ha dado su vida por el mundo, nos has abierto el camino hacia la eternidad. Por eso, rebosantes de gozo, te cantamos diciendo. Número 6, todos. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, 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 hosanna. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todo santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. De rodillas, hermanos. Santifica, Señor, estos dones para que sean el cuerpo y la sangre de Cristo, del cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, tomó pan. Permiso. Dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Todos. Señor mío, Dios mío, te amo y te adoro sobre todas las cosas. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, te amo, te adoro sobre todas las cosas. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. De pie, hermanos, oremos como el Señor Jesús ha enseñado. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, que vives y reinas por los siglos. La paz del Señor sea con ustedes. Paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Tomen asiento, los que van a comulgar se acercan al centro. A ver quiénes van a comulgar. ¿Alguien va a comulgar? Se acerca acá al centro, por favor. Pasen, a ver, ¿alguien más? ¿Nadie más? Volveremos a cantar la salvación. Escucha, Padre, a tu pueblo que te canta hoy. Escucha que te imploramos por la salvación que hay entre los hombres, paz, amor y fe. Que cesen las guerras, el odio y la maldad. Que hay entre los hombres, paz, amor y fe. Que cesen las guerras, el odio y la maldad. Unidos todos cantemos, viva el Señor. Y unidos todos gritemos, queremos la paz. Queremos la paz, hermanos, queremos la paz. Queremos la paz. Te pedimos, Señor, que el fruto del don recibido sea para nuestro cuerpo y nuestra alma fortaleza que perdura en el tiempo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.
Que esté listo la viva aquí. ¿No? La viva. Que esté listo. Que esté listo. Sí, recógelo. No, él va a recoger. No, pero él es el entrante. Otro. ¿Qué? Recógelo a los cancioneros. No, recógelo, que es culpa. Ustedes, los mayordomos actuales. ¿Estos recuerdos son de ustedes? Sí, sí, sí. Levántame este, por favor. Ahora sí. ¿Quiénes son para el próximo año? Ya. Pedro Roque y Diana Chimar. ¿Esto lo han preparado ustedes o ustedes? Ustedes cogen, lo bendecimos y ustedes le colocan, ¿ya? A ver. Ese es su nombre, creo. Cógelo. Así. Pero sí, colóquenlo ya para ver si lo pongo. Ay, Dios. La banda 540 está dormida. ¿Eh? Que toque, pues. ¿Sí? Subimos. ¡Banda! ¡Banda! ¡Viva! ¿No hay imperdible? ¡Viva, dile! ¡Viva, dile! ¡Viva! Ya terminó la siempre años nos acompañan igual. Sí. Aló. Acérquense. Gracias.
banca o esta mesa. No se vaya a voltear la banca, por favor. Cuidado. No vas a alcanzar, hijo, está a este lado. Vale, si trae como para que se apoye. ¿Esta escoba no para ahí? También. No, esta escoba, Enrique. A ver, por favor. Necesito un poco ahí. Ahí está. Ahí está, ahora sí. Gracias.